de hoy es un periodista de la vieja guardia, un chimichagüero con gran sensibilidad que se ha dedicado a contar historias, especialmente las de nuestro folclore. Bienvenidos a Entre Nos. Él es Juan Rincón Vanegas, un reconocido periodista, cronista del municipio de Valledupar, del departamento del Cesar, y bueno, ya con premios también nacionales. Bienvenido a Entre Nos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de venir, de hablar de lo que más me gusta, de la música vallenata y todo su entorno, de juglares, de acordeoneros, de cajeros, de guacharaqueros, de compositores y de verseadores, y de igual manera de las piloneras que hacen parte de este entorno del Festival Vallenato. Periodista egresado de la UIS, natural de Chimichagua o Chimivalle, como usted le dice. Así, porque nací en Chimichagua, pero me hice en Valledupar, y cuando me pregunta de dónde es usted, yo digo, soy de Chimivalle. Son las dos poblaciones, los dos pueblos, se puede decir. ¿Cuándo empezó ese amor por la crónica, ese amor por contar historias? ¿Cómo? No es tan fácil, muchos dirán, no, ¿cómo empiezo? Conozco la historia de esa persona y empiezo a contarla. No es tan fácil contar historias, no todo el mundo tiene como esa facilidad para transmitir a través de sus letras. Bueno, desde muy niño me interesé por las crónicas. Es una historia demasiado larga, pero la quiero resumir. Mi abuela me enseñó a leer en la Biblia, y yo leyendo los capítulos de la Biblia, los versículos de todos, me encontré que Lázaro había resucitado, pero seguí leyendo y vi que resucitó y no pasó más nada. Mi abuela estaba en el lavadero y le dije, abuela, ve, yo acabo de leer ahí que Lázaro resucitó, ahí dice en la Biblia, pero nadie lo entrevistó ni nadie le preguntó qué pasó cuando estuvo muerto. ¿Cómo fue eso? Entonces de ahí vino el interés mío de ir más allá a las historias que se contaban, y por eso entonces siempre hago las entrevistas a Catripa, que le pregunto hasta los amores cercanos y lejanos de los juglares. Bueno, hoy usted está en el lugar donde están los demás que usted entrevista. Ahora me tocó a mí. Ahora le tocó a usted. Bueno, tiene un recorrido en diferentes medios de comunicación, no solamente aquí en el departamento del Cesar, pero también tuvo su propia emisora. Sí, trabajé... Además que hoy es muy reconocida, todavía existe. Sí, trabajé en el Espectador, en El Tiempo, en Vanguardia Liberal de Bucaramanga, en El Heraldo, en el Diario del Caribe, aquí en la revista Rumbera, en el diario El Pilón, como les comentaba. Y bueno, definitivamente Dios me dio el don de escribir, de contar historias, y toda la vida me lo he pasado a contar historias. Por eso digo, bueno, cuando yo me muera, ¿quién va a contar la mía? ¿Y no se ha anticipado como a eso, ir escribiendo su propia historia? Bueno, sí, he escrito, inclusive ya escribí el epitafio. Sí, en todas maneras, uno, la vida es un perfume al viento, siempre se le va a uno. Entonces, uno tiene que estar preparado tanto para la vida o también para la muerte, y como dijo el maestro Escalona, nadie nació para Sevilla. Entonces sí, así es todo. Señor Juan, pero hay una anécdota muy con la voz de Liguerón. Yo quiero que usted nos las cuente, porque nos comentaba que su hermano fue el que le dijo, bueno, vamos a poner esta emisora para Juan, pero ¿por qué deja una emisora cuando usted estuvo ahí en sus inicios, cuando estuvo ahí como en esa raíz? Bueno, lo que pasa es que Chimichagua es una tierra de pescadores y no había más nada que hacer. Y entonces el hermano mío, viéndome las actitudes para hablar, para escribir todo eso, me compró una emisora en aquel momento. Y entonces allá hay un lugar, se llama el Pozo de Liguerón, donde todo el mundo en la década del 50, del 60 iba a sacar agua, y decidí ponerle a la emisora La Voz de Liguerón. Y así se ha quedado desde 1980, está esa emisora en Chimichagua, y trajo bastantes satisfacciones, digamos, en el campo de la radio, y también se dejó una enseñanza en Chimichagua de cómo se hace radio y de cómo se comunican las noticias, porque antes las noticias las comunicaba el padre con una bocina que tenía en la iglesia.
Entonces ya después, al llegar La Voz de Liguerón, pues ya la gente compraba su radio para escuchar su estación radial. ¿Por qué no continuó ahí? Bueno, porque quería contar las historias, quería escribir, y entonces era la radio, pero yo también quería escribir, y entonces di el salto de Chimichagua a Valledupar. Ok, ¿no podemos contar lo que le pagaban con cerveza? Ah, sí, bueno, entre las anécdotas, tenía un señor que tenía, vamos con la publicidad, un supergranero en Nueva York, Roberto Severiche. El señor no me pagaba con plata, sino que me pagaba era con cerveza la publicidad. Entonces todos los días tomábamos de 5 de la tarde a 10 de la noche. Así no hay bolsillo que aguante y ni emisora que se pueda sostener. Bueno, pero usted además, luego de pasar por todas esas emisoras, como esos medios de comunicación, llegó a ser jefe de prensa 5 años del juglar Jorge Oñate y luego pasó a la fundación del Festival de la Leyenda Vallenata, donde está actualmente. Y además, donde iba a cumplir la mayoría de edad, de estar ahí, ¿no? Bueno, sí, fue una gran satisfacción ser jefe de prensa de Jorge Oñate, el jilguero de América, porque lo conocí supremamente bien durante esos 5 años que estuve a su lado informando de todas las actividades, de todo lo que él realizaba en los distintos conciertos musicales, las ruedas de prensa, los viajes, todo eso. Entonces fue de gran satisfacción y luego sí, pasé a ser parte de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, donde estoy, y creo que me ha ido bien, porque si continúo en ese trabajo con esa alegría, no solamente contando de todo lo que gira alrededor del Festival de la Leyenda Vallenata, sino de distintas historias. Y como le comentaba también, en 10 años he escrito 400 crónicas, de 2013 a 2023, o sea, hasta el año pasado llevaba 400 crónicas y este año creo que ya he publicado 10 crónicas. ¿Lleva el contador ahí? Sí, porque hay unos medios que me publican y lo mismo yo conservo los periódicos, y precisamente el 31 de diciembre del año pasado me puse a contar cuántas crónicas había escrito y me sorprendí. 400 crónicas en 10 años, ¿esto qué es? Pero ahí está la evidencia de que se ha cumplido un trabajo a favor de la música vallenata, un trabajo que me ha dado satisfacciones a mí, pero sobre todo ha dado satisfacciones a la gente que sigue la música vallenata, y eso es importante en mi vida periodística. Bueno, son muchos años contando historia y además que le ha permitido recolectar anécdotas. Esas las vamos a conocer después de esta pausa. Como lo decía al principio, la crónica, las crónicas le han permitido, lo han llevado a ganarse también muchos premios. ¿Y cuáles son algunos de esos premios que guarda, no solamente en su casa, sino yo creo que también los atesora en su corazón? Bueno, una cantidad de premios, especialmente el premio de periodismo Sirena Vallenata, que entrega el Círculo de Periodistas de Valledupar. En total han sido 7 premios que me he ganado hasta el momento. También el premio Mario Ceballos Araújo de la Universidad Autónoma del Caribe. He estado nominado en varias ocasiones en el premio periodismo Ernesto Macaulay del Carnaval de Barranquilla. Y así sucesivamente en muchos premios como el Simón Bolívar, el premio periodismo Simón Bolívar. También he estado participando, que también me han dado muchas satisfacciones porque he podido demostrar que sí se puede salir de Chimichagua, se puede salir de Valledupar a llegar a ocupar un importante honor en el periodismo nacional e internacional. ¿Cuáles han sido las crónicas que usted más le han llegado, las cuales más le han llegado? Esa que ha contado esa mejor historia, por ejemplo. Bueno, hay más de 400 para uno escoger alguna de ellas, pero me voy a quedar con una de un paisano. Se llamaba Daniel Palmera. Cuando su señora madre iba a dar a luz, tuvo problemas en una partera, en una vereda, por allá en la década del 70 aproximadamente. Y ella le dijo a la Virgen de la Pastorita: Virgen de la Pastorita, si tú me sacas con bien, la criatura que voy a tener no va a ser mía, sino tuya. Y efectivamente, al cabo de las horas, la señora dio a luz a un niño,
lo bautizó como Daniel Palmera Suárez, y el niño fue creciendo y ella le decía, yo no soy su mamá es la Virgen de la Pastorita y usted es un santo. Y él fue creciendo en la escuela, se la pasaba en la iglesia, en el cementerio, trabajando. Bueno, y llegó un momento de, ya de la juventud, y él nunca tuvo novia, tampoco tuvo mujer. Y entonces yo le escribí la crónica de su vida, y al final de la crónica dice, Daniel Palmera se creó un santo, no tuvo tocamiento con ninguna mujer, pero él no sabe lo que se está perdiendo. Oiga, señor Juan, además, porque, bueno, de eso vamos a hablar después. Señor Juan, de la que más le ha tocado en el sentido de pronto nostálgico, la que usted ha dicho, esta es una triste historia. Hoy la estoy contando, pero es una triste historia. Bueno, no le digo que hay tantas. Bueno, la de mi mamá, podemos decir, porque ella era tejedora de petates y hacía conchas de retazo. Y yo todavía, cuando pienso en ella, siento todavía cómo le suena la máquina para ella hacer su trabajo. De todas maneras, yo digo que ella cosió mi futuro. Más o menos eso, así voy por encima. Ok. Hay otra anécdota, porque es que hay muchas anécdotas, sí. Como la de, ¿cuál es el Rincón del Flaco? Cuéntanos un poquito. Ah, ese fue una sección, una página que se publicaba los viernes en el diario Vallenato de Lolita Costa, el periódico más importante que tuvo Valledupar en la década del 80, del 90, inclusive llegó hasta el año 2000. Y ahí publicábamos los viernes lo que llaman ahora los Twitter, o sea, unos bocadillitos de noticias. Pensaba que iba a pensar que vea cómo evolucionar el mundo y se iba a presentar las redes sociales. En cambio, en aquel momento yo escribía unos bocadillitos, unas noticas cortas de toda la actividad que se desarrollaba dentro del folclore vallenato y también en la ciudad, los cuentos, las anécdotas, todo eso como es, todo eso lo contaba. Precisamente hay una anécdota que conté ahí de Consuelo Araújo Noguera. Consuelo Araújo Noguera fue ministra de Cultura y cuando fue a Bogotá se cortó el pelo y vino con el pelo cortico y vino a la misa del Santo Seomo, el Lunes Santo. Y un amigo de ella, familiar del esposo de ella, se le acercó y viéndole el nuevo look, le dijo, Consuelo, no te va a conocer el Seomo. Esas cositas así publicaba yo en esa sesión un poco seria, un poco jocosa, y durante 7 años estuve escribiendo ese Rincón del Flaco. Inclusive hice un concurso de belleza de la flaca más bonita de Valledupar que se llamó Miss Flaquis. ¿Quién la ganó? Yo, varios años, hice como 5 o 6 años ese concurso, inclusive lo quiero revivir ahora, porque tiene que ahora va a tener más acogida. En aquel momento el concurso se llamaba Miss Flaquis, la flaca más bonita de Valledupar, y participaban 15, 20 jóvenes en aquel momento. No, aquí en Valledupar hay unas flacas hermosas, unas gorditas también hermosas. O sea, tenemos una gran variedad de mujeres aquí en esta tierra. Seguramente le va a ir muy bien, señor Juan. Bueno, pero ¿cómo pasa Juan Rincón Vanegas de periodista, de contador de historia, a inspector? Inspector bueno, de policía. Ah, bueno, esa es una historia. El señor Henry Tres Palacios, en 1985, lo nombran alcalde de Chimichagua. Y como era vecino y amigo y me conocía, fui a la casa a decirme que me encargara de la oficina de la Inspección Central de Policía. Y bueno, yo acepté sin saber de leyes, sin saber de decretos, sin saber de resoluciones, sin saber de nada. Y bueno, vamos a aceptar. Y se me presentaron cualquier cantidad de casos. Uno de los casos de eso fue en un corregimiento que el señor que era pescador le pegó a la señora, la maltrató, que tenía 3 hijos. Y ella vino a la Inspección de Policía a denunciarlo. Y efectivamente fui con la policía al pueblo y me lo traje preso. Como a los 15 días de estar el señor preso, llega la señora y me trae una carta diciendo que le suelte al marido porque el marido es el que lleva la comida para la casa y están aguantando hambre. Están viviendo como quien dice de la caridad. Me fui a la cárcel, le dije al señor que se arrodillara, que le pidiera perdón a su esposa, a sus hijos,
y que lo iba a dejar libre con el compromiso que no le fuera a pegar más a su mujer ni que tuviera yo queja, porque si volvía a hacerlo, lo traía nuevamente a la cárcel y no iba a salir en esos años. Así que el señor, llorando, aceptó el error, aceptó que había actuado mal, ese nuevamente lo saqué de la cárcel y hasta el día de hoy no hay noticias malas de ese hombre. Inclusive, cuando iba al pueblo a visitar, a hacer unos recorridos, me daba cervezas el preso. Véate, mire, son cosas que termina siendo o pasando de la, como de las leyes, también ya como al orden del hogar. Humanitario, algo humanitario, sí. ¿Y qué le pasó a usted con su compadre y las gallinas? Ah, esa es otra anécdota. Estando de inspector, un compadre mío me invitó a una fiesta. Voy a la fiesta y en la fiesta me dijo: compadre, la fiesta va a ser con ron y yo tengo 5 gallinas. Efectivamente, yo comí de las gallinas y tomé ron, eso fue un sábado. El lunes, cuando voy a la inspección, hay una señora que me dice que ella viene a por una denuncia de mi compadre que se le había robado 5 gallinas. Y yo llamé al compadre y estaba bravo y toda la cosa. Y había testigos que sí se había metido por el patio a robarse las gallinas. ¡Ay, Dios mío! Entonces, yo lo que hice fue hacerle pagar las gallinas. Él pagó las gallinas, pero nunca más me habló. Dios mío. Y usted había sido cómplice, ¿no? Sin saberlo. Sí, sí. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos con más Entre Nos, la historia de este periodista de Chimichagua, este contador de historias, Juan Rincón Vanegas. El estar en la fundación del Festival de la Leyenda Vallenata, el llegar ahí a esa gran escuela, podemos decirlo así, para diferentes gestores de nuestra región, diferentes artistas culturales, ya sean acordeoneros, guacharaqueros, compositores, ha sido también una gran base para continuar contando historias de nuestro folclore, continuar contando todo lo que es nuestra cultura. ¿Cómo llegó Juan Rincón Vanegas a la fundación del festival? Bueno, eso fue importante, llegar primero al diario Vallenato de Lolita Acosta, que era la jefa de prensa del Festival de la Leyenda Vallenata. Yo entré a trabajar con ella y ella me llevaba a la oficina a que le colaborara. Yo iba a colaborarle a Lolita y ahí enseguida me empapé de cómo era el movimiento, de qué se hacía en el Festival de la Leyenda. O sea, descubrir el festival por dentro, porque yo lo veía desde afuera, pero ya por dentro. Y ahí me encontré con Consuelo Araújo Noguera, que era la presidenta de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, que siempre acogió mis trabajos, que siempre acogió todo lo que hacía. Y de esa manera ella también fue importante para llegar ya como jefe de prensa de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, a pesar de haber fallecido unos años atrás, porque siempre me estimuló a escribir, siempre me decía frases bonitas, y una vez precisamente en el Rincón del Flaco, que cumplí un aniversario más, me mandó una carta, y en ella hubo una frase muy explícita que fue, digamos, la guía para continuar. Me escribió: los que triunfan son personas ordinarias con una determinación extraordinaria, y ese eres tú, Juan. Una frase que fue definitiva para mí en este trasegar en el periodismo. Entonces, eso me sirvió, el amor, el cariño de Consuelo Araújo Noguera por todo lo que hacía a favor de la música vallenata. Inclusive, ella fue la que impuso una frase que yo hacía entrevistas a Catripa, que preguntaba de todo. Entonces, ahí vino. Luego, cuando se presentó la salida de Lolita Acosta, la junta directiva de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, encabezada por Rodolfo Molina Araújo, me llamaron para que asumiera la jefatura de prensa, y aquí estoy haciendo ese trabajo hasta que Dios permita. Bueno, un gran trabajo que ha venido desarrollando y que le ha permitido también seguir comunicando las noticias del Festival de nuestro folclore. Señor Juan, pero además de ser un hombre noble, sencillo, un hombre muy sentimental, porque
pienso que para contar historia hay que ser muy, tener mucha sensibilidad para poder ponerse en el papel o encontrar esas buenas historias. También es un hombre que ha logrado tener una gran familia, una numerosa familia que admira mucho a la mujer. 10 hijos, 5 en Chimichagua y 5 en Valledupar. Bueno, sí, 10 hijos. Pero sabe que siempre he tenido una manera de enamorar con versos, con frases, con poemas. Por lo menos a la primera mujer que me enamoré de ella le escribí: por ti soy capaz de recorrer el abecedario de la A hasta la Z y pintar en versos toda tu belleza. Y cayó redondito. Sí. Así sucesivamente. No, de pronto no hago tantos regalos, pero sí regalo esas frases bonitas en el momento justo, en el momento adecuado, y eso me ha dado resultados en el campo del amor, en el campo del sentimiento, en el campo de la familia, y gracias a Dios tengo el honor de que los 10 hijos me quieren, a pesar de no ser con su misma mamá, sino que han sido con 4 mujeres que he tenido 10 hijos, 5 en Chimichagua y 5 en el Valle. Y ahí se ratifica que soy de Chimivalle. De Chimivalle, sí señora. Ha dejado su semilla en estos 2 municipios del departamento del Cesar. Y una cosita. Cuénteme. No me creo machista ni mujeriego, sino que las ocasiones se presentan en el amor y yo las he aprovechado, que es lo más importante. Bueno, y aquí está felizmente enamorado de su actual esposa, con la quien vive. También observamos que es muy sentimental, señor Juan. Previo a esta entrevista observábamos que le toca mucho, no solamente las historias de los demás, sino especialmente la suya, el hablar de sus hijos, el hablar de su familia, el hablar de su historia como tal. No, porque no ha sido fácil llegar donde estoy. Eso no ha sido nada fácil, porque nos damos cuenta que el trasegar de la vida, así como tiene sus alegrías, tiene sus tropiezos. Y una vez, precisamente, donde vivía en el barrio 12 de octubre, llegué del diario Vallenato a la piecita donde vivía y creía que tenía algo de comer, y no había nada. Me encontré con un pedacito de panela. Me lo llevé a la boca para que el estómago endulzara el hambre. Señor Juan, ¿hay algo de lo que se arrepienta? No, yo no soy de arrepentimiento, ¿sabes? Yo soy de avanzar, de echar para adelante, de hacer las cosas con amor, de hacer las cosas con pasión. Porque si uno hace las cosas con pasión, se le abre el corazón de la vida. Si pudiera cambiar algo en estos momentos de su vida, ¿lo cambiaría? ¿Qué cambiaría? Que mi mamá viviera, para que se diera cuenta dónde estoy y todo lo que he hecho en la vida. Señor Juan, precisamente de eso que hablaba, de su sentimentalismo, de que es una persona muy sensible, ¿cuál ha sido de pronto ese momento en su vida que más le ha dolido? ¿La muerte de su mamá? Sí, de mi abuela, que fueron las artífices mías, porque mi papá hizo el favor y se perdió. Nunca apareció en la vida. Lo conocí cuando tenía 20 años, pero ya era difícil. En cambio, mi abuela y mi mamá fueron las personas que me sacaron adelante, que tuvieron la paciencia para llevarme por el camino, inclusive la parte esa de que me enseñó a leer la Biblia. Eso fue importante para estar donde estoy. Y me sigo ganando la vida escribiendo, que es lo mejor. Y escribir es bonito, ¿sabes? Escribir es darle alas al corazón y poner a caminar el sentimiento. Señor Juan, ¿cuál ha sido de esos momentos más felices de su vida que usted dice, esto lo atesoro aquí y nunca lo voy a olvidar? Cuando nació el primer hijo mío. Uy. Cuando se estrenó como papá. Sí, cuando me estrené como papá. No. Eso fue una tremenda alegría. Eso fue el 27 de diciembre de 1980. El señor se llama Jordi Juan Rincón. Entonces, ha sido una bendición
tenerlo a él y después esa cadena de ellos que han llegado a todos los quiero y todos me quieren, porque siempre he tenido detalles con ellos, con los hijos. Hay que ser detallista para que los hijos, con el paso del tiempo, les retribuyan a uno lo poco o lo mucho que le ha dado. Gracias a Dios, la mayoría son profesionales y digo que ese es el regalo. Los hijos es el regalo más grande que Dios le da a uno en la vida, porque lloran con uno, sonríen con uno, se abrazan con uno y siempre le damos gracias a Dios por todo. Para cerrar, ¿ha pensado en dejar de escribir en algún momento? ¿Cómo se imagina ya de pronto su vejez? Bueno, hasta ahora no he pensado en dejar de escribir. Precisamente esta mañana no me pude sentar a escribir porque pedí el compromiso de la entrevista y voy a escribir una historia con motivo de la Semana Mayor de las canciones vallenatas que hablan de Dios. Las canciones muy bonitas. Uy, ahí tengo un listado como de 12, 15 canciones vallenatas que hablan de Dios. Entonces voy a escribir que no solamente el vallenato le canta a la mujer, le canta al amor, le canta a los lugares, le canta a la vida, sino que también se le canta a Dios en un momento especial. Señor Juan, muchas gracias por acompañarnos, gracias por abrirnos su corazón, por permitirnos conocer un poco más de este periodista que queremos tanto en Valledupar. De todas maneras, las lágrimas son alegrías, que siempre las encuentro en el camino para bien o para mal. Así es. Muchas gracias, señor Juan. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Nos vemos en una próxima emisión. Bye, bye.